Y de esta ciudad de Esperanza viajamos a la ciudad de Rosario, Bolsa de Comercio. Allí hablamos con un investigador, Guillermo Rossi, hablamos sobre cómo va a ser la campaña de soja, pero además nos metemos de lleno cómo va a ser también la campaña del trigo y del maíz. Digamos, está de alguna manera intentando de parte de lo que es las organizaciones que están en el circuito comercial ir planteando escenarios a futuro, de alguna manera replanteando algunas reglas de juego que han dificultado la operatoria comercial en nuestro país. La soja, por ejemplo, no es un mercado que haya tenido quizás un comportamiento complicado en materia comercial. Sí fue más el caso de otros cereales, el trigo, el maíz. Y de alguna manera yo creo que se está planteando un escenario y un convencimiento entre todas las partes, de decir, bueno, la demanda internacional se mantiene firme, los precios son buenos, el mundo nos pide alimentos, la Argentina está en una situación inmejorable como para proveerlos y en consecuencia, bueno, debemos aprovechar ese contexto para dejar de lado, digamos, algunas antinomias y salir al mercado con agresividad. Abrir la frontera, que es lo que está pidiendo hace mucho tiempo el campo, ¿eh? Exactamente, que se den las reglas de juego y la estabilidad necesaria como para producir, para exportar, para abastecer también a un consumo interno creciente, que nunca se lo dejó de lado, pero también atendiendo a que hay una demanda internacional que está muy firme y por supuesto que la Argentina se encuentra en una situación inmejorable como para salir al mundo a proveer de alimentos. ¿Hay alguna posibilidad de que hagas un análisis de lo que puede llegar a pasar próximamente con el trigo o el maíz, ya casi finalizando o promediando el año? Bueno, en lo que refiere a trigo, la última campaña arrojó una producción de unos 9 millones y medio de toneladas. Nuestra estimación es que el consumo interno, tanto de lo que es molinería como semillas, va a absorber unos 6 millones y medio de toneladas. Por lo tanto, habría un saldo exportable interesante, pero el cupo de exportación se ha limitado a 1,5 millones de toneladas, de los cuales se otorgaron 2 tramos de 500.000 toneladas. Por lo tanto, habría margen como para exportar algo más. De todos modos, es un mercado que no cuenta con una oferta muy holgada y por lo tanto se va a mantener tirante hasta por lo menos que finalice la campaña. Y en cuanto al maíz, bueno, realmente este año la cosecha viene más retrasada, se ha sembrado una mayor cantidad de maíz de segunda, lo que es ingreso de maíz al circuito comercial viene lento, la exportación está trabajando muy fuerte, han mejorado muchísimo los precios en el mercado interno en las últimas semanas, ya se paga más de 1.400 pesos por maíz disponible, y esto hace que, por supuesto, el productor que sembró con expectativa de precio de 150, $155, y ahora ve que el mercado doméstico está en 175, $180, encuentra el incentivo como para vender y para seguir, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, la cosecha es abundante, permite un saldo exportable interesante. Nosotros trabajamos con un escenario base de 23 millones de toneladas, pero que lo podemos llegar a corregir a futuro. Así que en principio habría como para exportar mucho maíz y también para atender a un consumo interno que está subiendo fuerte.